Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros nos encontramos visitando la localidad de Mauricio Mayer, provincia de La Pampa. Aquí se está llevando a cabo un encuentro de fútbol mixto semillero del oeste pampeano. Es un encuentro donde participan muchísimas localidades de la provincia de La Pampa. Nosotros hablamos de todo eso con el encargado de área de deporte de municipalidad, Luciano Yurk. Bueno, hoy están con un encuentro muy importante, contame. Sí, hoy tenemos el encuentro de una fecha más del Semillero del Oeste, que está diagramado ya anualmente todos los primeros fines de semana de cada mes en distintas localidades. Las localidades que vienen participando son Santa Isabel, Algarrobo, Telén, Vitorica, Luantoro, Loventué, Winifreda y Mauricio Mayer, la local. Así que linda, una gran cantidad de chicos. Aproximadamente, Luciano, ¿qué cantidad? Arriba de 250 chicos, así que por ahí hayan fallado un gran cantidad de número de chicos por el transporte, que es Santa Isabel, una localidad que por ahí trae 60, 70 chicos, así que ha venido con 20, pero bueno, nos ha acompañado el tiempo y la jornada por ahora va a 10 puntos. Luciano, ¿esto es todo fútbol, esta jornada en especial? En esta jornada sí, todo fútbol, categoría mixta, donde los chicos, lo que le inculcamos de un principio era dividirlos en categorías, pulguita, que son menores de 5 años, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, y en alguna oportunidad el sub 16, donde lo que se le recalca a los chicos es de tener un... de que compartan una experiencia linda de compartir amigos, que no hace falta ser del mismo pueblo, sino juntarse con otro pueblo, si te falta un jugador prestarse. Lo importante es que ellos se vayan a la casa contentos y lleguen y le cuenten a sus padres lo que han realizado en una jornada de fútbol totalmente recreativa. Luciano, bueno, y también acompañados por los padres, por familiares, por abuelos. Por eso, es una jornada, lo que se buscaba era una jornada familiar y ya se ha logrado, este va a ser el quinto año, así que se ha logrado y cada vez se agregan más pueblos, que eso es muy importante y nos da que se están haciendo bien las cosas y que nos da un impulso mejor para todo lo que sigue después de próximos años. Bueno, aquí desde el municipio siempre, en esta gestión de Celestino Folmer, le da muchísima importancia al deporte, no solo tienen fútbol. Contame. Sí, no, acá el deporte siempre estamos apoyados por la municipalidad, trabajamos en atletismo, trabajamos mini volei, volei de mayores, mujeres y varones, trabajamos con Newcol para Cumelén, así que estamos bastante completitos en lo que es semanalmente. En cuanto a volei, ¿también se manejan de esta manera? Volei no, ya creamos una liga con pueblos del oeste, así que se maneja una liga bien formal, donde se juega de local y visitante, así que toda la semana, todos los jueves de cada semana, así que eso es lindo porque le da movilidad al pueblo cada vez que te viene y te visita un pueblo distinto, así que y tenemos un lugar bárbaro para practicar, que es el Sumna, así que contento por ese lado. Luciano, contame un poquito si están integrando Juegos Evita. Sí, estamos participando, ya pasamos la instancia zonal con el equipo femenino sub-14 y sub-16, ahora vamos por la instancia regional, que ya se dividieron en regiones, quedaron 10 equipos nomás de toda la provincia, así que contento por eso y vamos a ver si tenemos suerte y nos acompaña para llegar al provincial y si Dios quiere, el nacional, así que yo les tengo mucha fe a las chicas, estamos haciendo bien las cosas, así que... Que se nos pueda dar como la otra vez y sería un lindo logro más para el pueblo y para toda la zona acá. Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. Más de 40.000 personas nos visitan cada año. Expo Lobonate. Reserva tu lugar con precio promocional hasta el 31 de julio al teléfono 03385-427-953 o 427-693. En Facebook, Rural Lobonate. No te quedes afuera de Expo Lobonate, la muestra más importante del interior del país. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Mauricio Mayer compartiendo este encuentro de fútbol. Pudimos hablar con el intendente, el señor Celestino Folmer. Él nos estuvo comentando sobre esta localidad. Realmente una jornada muy importante. Sí, nosotros trabajamos mucho con el tema de los chicos porque creo que ese es el futuro. Nosotros ya estamos de paso, ya nos queda poco. Entonces hay que ir preparándolo a los nuevos, a los chicos. Que bueno, que se eduquen, que se hagan compañeros, que estén juntos, que es lo importante de esto.
que haya una... Usted desde su gestión incentiva mucho el deporte. Todos los años tenemos esta fiesta acá, se hace una vez al año, pero también se va a todos los pueblos que están en la zona 6, que es la zona del oeste. Están con Victorica, Santa Isabel, Algarrobo, Carro Quemado, creo que Telén, Noventué, Luantoro, Winifreda, creo que todos esos chicos participan en todos esos pueblos. Vamos a hablar un poquito del pueblo, intendente, ¿cómo están trabajando? ¿Cuáles son las obras? En este momento estamos acopiando los materiales para hacer tres casas. Tres casas que da el gobierno, que son las casas, en realidad el gobierno estaría dando 400.000 pesos, el resto los ponemos nosotros. Claro, ¿y cuánto falta? Más de la mitad. Y yo calculo que deben estar en 1.000.000 de pesos esas casas. Está bien que son casas sociales, pero son casas, con dos piezas, cocina, baño, y bueno, puerta de aluminio, ventana de aluminio. No sé lo que está valiendo todo eso, pero estamos acopiando los materiales. Y a poquito vamos comprando. Intendente, bueno, usted tiene el pueblo siempre muy ordenado, muy prolijo. ¿Qué le estaría faltando en estos momentos? Nos quedaría una cuadra de asfalto, porque el agua también lo pusimos nuevo, se hizo toda la instalación del acueducto en el pueblo nuevo, también el gas lo tenemos, así que estaríamos en eso. Y bueno, algún vehículo más, una combi más nueva, tenemos una ya que tiene unos cuantos años. Está buena la combi, está en buenas condiciones, pero no sé si después puede pasar algo, si el seguro y todo eso nos estaría cubriendo, como es 2004 ya. ¿Cómo están con el tema de los caminos rurales? Que bueno, la última vez que vine tenían varios problemas. No, esto estamos trabajando, todavía hay algunos lugares que no se puede pasar, que están cortados, creo que son 3 o 4 puntualmente, y lo demás estamos trabajando con las máquinas, sí. Esta es una localidad netamente agrícola-ganadera. Sí, más ganadera que agrícola, pero bueno, ahora se ha expandido la soja y bueno, han empezado a aparecer cosas nuevas que bueno, ya la gente medio como que la hacienda la va dejando en un rincón. Más se trabaja con sembrando soja, se acompaña y eso. Se ha hecho bastante trigo, bastante cebada. Ojalá que venga una buena cosecha, que es un bien para todos. Intendente, ¿cómo está su relación con el gobierno de la provincia y nación? Bueno, qué sé yo, medio que me aboco más a lo mío, a lo de mi pueblo, que a los gobiernos. Porque si por ahí nos dan algo, que nos den, y si no nos dan, nos arreglamos igual con la coparticipación y la regalía y lo que nos toca. Ahora no tenemos más lo de la soja. Este año compramos un tractor no grande, pero un 120, de 120 caballos, un tractor lindo para lo que es el pueblo nuestro. Y lo pagamos con la soja. Ahora no tenemos más eso de la soja. No sé qué problema ha habido entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, y la soja no la recibimos más. También se asiste mucho acá, se asiste a la escuela, se asiste a la biblioteca, estamos asistiendo también a la posta sanitaria. Asistiendo en el sentido que estamos poniendo personas que trabajen con ellos, mujeres principalmente, que les ayuden, y eso lo paga el municipio. Directo o indirectamente lo pagamos nosotros, se paga desde el municipio, las personas que se han puesto ahí. Y también tenemos algunos también contratados, que también todo suma. Y nosotros teniendo esa plata como teníamos de la soja, porque era libre de disponibilidad, entonces claro. No teníamos problema en como tengo consejo, nosotros lo rendimos con el consejo, no tenemos problema. Y yo con el consejo no tengo problema. Y bueno, todas esas cosas, viste, a los pueblos, lo hablamos todos los intendentes, lo que nos está pasando ahora. Pero ¿qué mensaje le podría dejar usted a la población de aquí de Mayer? No, el mensaje que yo le puedo dejar es que sigan creyendo, que acá estamos haciendo las cosas con mucha transparencia, que si alguno tiene dudas, que vaya que a la justicia, donde sea necesario. Yo siempre digo, nosotros estamos para el pueblo, para servir al pueblo. Yo no necesito meter la mano en la lata o estar haciendo cosas raras con lo que yo tengo mi capital privado, yo me defiendo con lo mío, he vivido siempre con eso. Así que yo le digo a la gente que siga creyendo que las cosas, y la gente lo ve, que las estamos haciendo, porque las cosas se hacen. No tenemos deuda, no debemos a los proveedores, a los empleados tampoco, se paga en tiempo y forma, así que creo que en una forma estamos trabajando con mucha transparencia y correcto, como tiene que ser. ¿Qué cantidad de habitantes tienen en la actualidad? No, el último censo dio más o menos 400 y pico habitantes. Hoy no lo sé, pero
porque también a nosotros nos censó Anguilla, alguna parte, porque estamos en el departamento capital y bueno, y pasa, son empleados, son gente de acá. Claro. O sea, yo estoy acá y a mí me censó Anguilla. Sería como habitante de Anguilla, yo. Para el censo mal hecho, porque para mí fue mal hecho, porque creo que ese censo tenía que haber sido distinto, donde está el domicilio. Claro. Y acá no se censó así. Yo tengo domicilio acá, me censó Anguilla a mí, pues estoy en departamento capital. Estoy del otro lado de la calle, departamento capital, y me censaron ellos. Ya pasaría a ser habitante de Anguilla. Así que en eso yo estuve muy desconforme, protesté bastante, porque no puede ser, pero bueno, lo hicieron. Así que estamos más o menos con 400 y pico habitantes. Creo que estamos en eso, cerca de los 500 debemos andar, por lo que yo veo, por los chicos que tenemos. Ahora justamente el fin de semana que viene tenemos la fiesta del niño, hay como 80 chicos. Así que estamos, eso sí lo tenemos censado acá en el pueblo, los chicos, los que son de acá. Así que bien, estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas de la mejor forma. Y bueno, y más no se puede, hacemos lo que podemos. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fabricamos productos de calidad con tecnología de vanguardia. Ofrecemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles, tinglados móviles para cría de terneros, sala de parto y preparto con casilla para neonatología y asistencia veterinaria. Metalúrgica El Gringo, Serrano, Córdoba. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros en esta oportunidad nos encontramos en la localidad de Villa Mirasol, provincia de La Pampa. Esta localidad está cumpliendo 112 años. Aquí se va a llevar a cabo una maratón muy importante de aniversario. Nosotros queremos compartirla con ustedes. También la charla que tuvimos con el intendente, el señor Emilio Sonsini. Fuerte aplauso, señores, para la primera dama, Mariana Viglianco, dama local en 5K, 112 aniversario de Villa Mirasol. Ahí están los mejores atletas en la distancia de los 5 kilómetros, tanto en damas como en caballeros, Rufino Gómez y Mariana Viglianco. Entonces, Marina Díaz se queda con el primer puesto en damas locales en el día de hoy, la prueba aniversario, 112 años de la localidad de Villa Mirasol. Y vamos con el mejor atleta local en la distancia de los 10 kilómetros, con un fuerte aplauso, lo recibimos. Es para Jorge Ferreira. Intendente, muchísimas gracias por recibirnos. No, al contrario. Gracias a ustedes por venir y hacerse presente en estos eventos que si no, no se sabe. En este aniversario, estos 112 años de la localidad. Sí, 112 años de la localidad. La verdad que tuve la suerte. Cuando entré me tocó festejar los 100 años. Y bueno, seguimos todos los años sumando por ahora. Bueno, y hoy con un evento muy importante, como todos los años, que es una maratón. Sí, es una maratón a nivel provincial, que la venimos haciendo todos los años. Bueno, y realmente siempre viene muchísima gente a correr. Sí, viene mucha gente. Ya hay muchos que están enganchados en esa maratón, porque lo organiza gente de Santa Rosa y bueno. No sé si corren por algún campeonato o qué, pero viene mucho. Eso es muy importante, bueno, estar siempre junto al deporte. Sí, no, acá la municipalidad, apoyamos todo el deporte, lo que sea, hacemos lo imposible para que los chicos de acá o la gente grande participe. Tenemos dos chicos, uno va a correr ahora acá y otro no va a estar porque está corriendo en Santa Rosa, creo que ya se clasificó para ir a Chile, para los eventos de Chile, entonces ese chico no va a poder estar. Intendente, vamos a hablar un poquito de la localidad. Estuvimos recorriendo y viendo que bueno, la obra del colegio secundario va rapidísimo y es un colegio enorme. Sí, la verdad que sí. Yo justamente ayer de mañana anduve, como nosotros teníamos feriado por el aniversario, anduve recorriendo el pueblo y bueno, pasé por adelante, vi que estaban trabajando y paré. Ya nos conocemos con la gente y vino el encargado y me invitó a,
a recorrer y fuimos a recorrer. La verdad que me emocionó un montón eso, porque de lo que había a lo que va a haber es inmenso eso. Todavía el hombre me dice, Emilio dice, pero tanto para Mirasol, un pueblo tan chiquito, y bueno, déjelo, José, ya está hecho ahora, así que que siga. La verdad que eso, la escuela, porque vos la escuela no la viste, pero la escuela también se reformó bastante, se hizo toda la cocina nueva, mesada, mueble, dos cocinas grandes industriales, wow, cosa de loco. Y se agrandó también una sala para los maestros, se dieron vuelta las puertas de las aulas para que abran para afuera, como es la reglamentación ahora. Bueno, la verdad que una obra que digna de tenerla. Realmente esta es la gran obra de Villa Mirasol. Sí, sí, esto va a quedar para el futuro. La verdad que es una cosa que muy, muy importante. Bueno, aparte de ser enorme, realmente es una obra importantísima en cuanto porque es educación. No, no, lógico, eso sí, porque arranca de jardín hasta el secundario, todo. Arreglan todo, hacen todo. Pero lo que es el secundario, va a quedar un secundario. No tengo palabras para alabar esas cosas. Intendente, ¿qué cantidad de habitantes tienen? Y andamos los 700 más o menos, algunos más, otros poco menos, pero por ahí andamos los 700. Pero es una obra muy importante porque los chicos, si no antes, tenían que ir a otra localidad, al secundario. No, no, lógico, es así, eso es. Yo cuando entré el primer periodo, mi primera gestión, mi primera plataforma fue anunciar el polimodal. Y bueno, después cuando entré, busqué un grupo de vecinos, docentes, que trabajaban, que quisieron trabajar. Y bueno, se hizo el proyecto, lo presentamos, y bueno, y después había que ir a copiar puertas. Claro. Hasta que tuvimos la suerte de que nos hicieran el polimodal. El gobernador vino una visita, que vino y inauguró unas casas, fuimos a la escuela porque quería ver el techo, que se había cambiado de la escuela. Me dice, y me señala con el dedo, yo te hago el polimodal, pero el edificio no. No, no importa, te hágame el polimodal nomás. Y bueno, el polimodal salió, se hizo en la escuela, en la casa que era del director antiguamente. Reformaron eso y lo hicieron ahí. Pero a los pocos años nomás y cerquita se quedó chico. Si ya no anotaban más chicos porque no había más lugar. Y ahora va a quedar, pero inmenso. Intendente, ¿qué le estaría faltando a Villa Mirasol? Bueno, hoy lo que estaría faltando es cordón cuneta, asfalto y alguna vivienda. Son las tres cosas que nos está faltando, que cuarto mandato no pude cumplir, es porque no, con el tema de la inundación, el tema de la seca y bueno, la malaria de plata que hay, que no se puede hacer nada. Pero bueno, estamos siempre haciendo algo, tratando de llevar como podemos, a ver qué hacemos. Bueno, y por supuesto siempre hay una demanda de ayuda hacia la gente, ¿no? Sigue siempre la misma, ¿no? Acá no hay diferencia en eso. Nosotros debe ser uno de los únicos pueblos de La Pampa que no tiene esos problemas. Uh-huh. La verdad que tenemos ahí, le diría, tres familias, pueden ser dos, que estamos ayudando. Y alguno por ahí le damos algún pasaje de colectivo para ir al médico a Pico. Pero después no tenemos, no hay desocupación. La familia, si no es todo, el marido está trabajando. Yo hace unos cuantos días estuve en Santa Rosa, estuve en Bienestar Social y hablamos con la subsecretaria y le decía yo que no teníamos desocupación. Entonces fui y buscó todas las planillas de Mirasol y empezó a mirar y sí, tenés razón, dice. Y bueno, viste que, dice, sos el único, me parece, dice. ¿Qué mensaje le dejaría a toda la localidad en este nuevo aniversario? Bueno, agradecerle a todo Mirasol y a la gente que está fuera de Mirasol, porque hay mucha gente que ha pasado por el pueblo que está fuera de Mirasol, que se consideran vecinos de Mirasol.
A todos agradecerles cómo me vienen apoyando, que sigan apoyando así, que vamos a terminar el mandato trabajando, que no tenemos otras cosas para esto, pero bueno. A todos les agradezco, la verdad que conmigo se han portado todos muy bien, no tengo queja de nadie, se portan todo. La verdad que yo hoy le decía a un colega tuyo, Mirasoles es un pueblo de una familia grande, no hay distinción de nada. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo. Nosotros nos encontramos en la ciudad de La Boulaye, sur de la provincia de Córdoba. Aquí queremos compartir con ustedes una maratón que es la décima fecha de la Asociación del Sur Santafesino. Nosotros hablamos con el director de área de Municipalidad de La Boulaye y también con el secretario general. Nos encontramos con el secretario general de Municipalidad, doctor Alejandro del Médico, y director de Deportes, Raúl Testa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, la verdad que contentos por la carrera que organizó Municipalidad de La Boulaye y que tenemos una muy buena concurrencia de público. Con una jornada muy linda, Raúl. Sí, gracias a Dios nos acompañó el tiempo. Agradecer a todos los corredores que vinieron de la zona y a la gente de la federación que nos dio la posibilidad de tener una fecha fuera de la provincia de Santa Fe, que es la única que hay. ¿Esta fecha sería como ya anticipo de aniversario de la ciudad? Sí, lo podemos tomar, pero se viene haciendo esta, si no me equivoco, la tercera edición que se hace acá en La Boulaye. Y lo importante es que haya más de 100 competidores de todos lados, que quiere decir que les gusta la propuesta, destacan siempre la organización, destacan siempre cómo se los atiende, cómo se los recibe. Y bueno, para nosotros todo lo que apostamos en deporte es valioso, porque recordemos siempre que La Boulaye está declarado como municipio saludable, es una calificación. Entonces, tiene que ver con actividad física, tiene que ver con un comportamiento de tránsito, tiene que ver con conductas en los colegios, con lo que comen los chicos, un montón de cosas que hace, y esto es parte de ese municipio saludable. Realmente, bueno, le da muchísima importancia el municipio al deporte. ¿Otros deportes que practiquen, Raúl? ¿Cómo? Disculpa. ¿Qué deportes están practicando desde el municipio? Bueno, tenemos las propuestas de movete, movilizate, bocha, taekwondo, boxeo, yoga, ciclismo rural, bicicross, maratón. Amplio el panorama para hacer y la mayoría y todos son gratis. Bueno, eso es súper importante, ¿no? Sí, sí, realmente es un esfuerzo desde el municipio, pero que tiene que ver, siempre decimos esto, la municipalidad es un administrador de los recursos públicos y no siempre todo es bacheo. Hay otras actividades que son fundamentales para la vida de la persona, como es el deporte, como es la cultura y muchas otras expresiones. Y bueno, y tratamos de cubrir todos los aspectos que hacen a la vida de la persona. Bueno, yo recién le decía en la nota que ya se viene, cuando queremos acordar, estamos en octubre, el aniversario de nuestra ciudad, seguramente con alguna preparación especial. Mirá, es un año complicado, en lo económico, todavía no hemos definido qué es lo que vamos a hacer, pero sí, algún festejo vamos a hacer, lo que no sé cuál va a ser la magnitud, si vamos a hacer algo grande como otros años o va a ser algo más pequeño, es una cosa que la tenemos que definir en los próximos días. Raúl, ¿algún mensaje que le puedes dejar a todos los deportistas? El agradecimiento por haber venido, que tengan una buena carrera y que disfruten el hacer lo que les gusta. Alejandro. Lo mismo que Raúl, el agradecimiento a todos los deportistas, el agradecimiento a la Dirección de Deporte por el esfuerzo que están, por toda la gente que colabora. Y bueno, para nosotros la gratificación de que esto se pueda hacer con una hermosa mañana y con muchos competidores. It's on me. Worst by a simple scheme.
De esta manera llegamos al final con nuestro programa de hoy, País Productivo. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las semanas. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por América Sport con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.